y vamos a realizar una prueba con un ahorrador de energía. Conectamos el abaniquito. Sí. A ver que el consumo es de 0.24 amperes. Ok. Aquí está el abaniquito funcionando. Sí, 0.24. Si le ponemos el ahorrador aquí en otra conexión, entonces de 0.24 se disminuye a 0.14 consumo de amperes. Ok, ese es con el abanico este. Ahora, desconectamos el ahorrador de energía, desconectamos este abanico, vamos con este otro abaniquito de este lado, lo conectamos y ahí está prendido. El consumo del abaniquito es 0.22, ok. Ahora, ponemos el ahorrador de electricidad y el 0.22 se disminuye a 0.12, o sea, quiere 0.11, o sea, la mitad, el 50% de ahorro. Ahora vamos a poner esta con la que yo me corté el cabello. Ahí sí pueden ver que está en ceros. Y pueden ver que están consumiendo 0.27 amperes, ok, 0.28. Ahora, chéquense lo que baja cuando tenemos conectado el ahorrador. Ponemos el ahorrador y miren cuánto baja a 0.08 amperes. O sea, en este caso, para lo que es la cortadora de cabello que yo utilizo, estoy dejando de consumir 20 amperes con el simple hecho de usar el ahorrador. Entonces, en vez de tener un gasto de 0.28, lo vamos a conectar para que vean. Está bajando a 0.08. Entonces, le digo, no hay trucos.